Hola, hola a todas, a todos. Muy buenas tardes. Soy Carlos Bardem y hoy vamos a hacer un directo. Hoy tengo el gusto de conversar con una persona que creo que nos va a contar cosas muy interesantes, cosas que son necesarias que sepamos en estos momentos. Hoy vamos a hablar con Asis Faye. Asis Faye es un hombre, es un africano. Es el portavoz del colectivo Top Manta Barcelona y nos va a hablar un poco de cuál es la situación de cuál es la situación de todas estas personas en un momento de pandemia como el que estamos. A ver si creo que se está uniendo. Madre mía, perdón. Hola. Se me ha complicado la cosa en un momento. Hola, Asís. Hola. Bueno, como estaba comentándole a la gente que hoy vamos a hablar contigo, que nos vas a contar cosas muy interesantes, que eres el portavoz del colectivo Top Manta Barcelona y que creo que nos vas a hablar de algo que. Hay veces que en situaciones como las que estamos viviendo, tan excepcionales, tendemos a perder una visión de conjunto, una visión de que hay muchos problemas, hay muchos colectivos sufriendo una situación de injusticia, una situación de desvalimiento, y a veces tendemos a aislarnos. Entonces yo creo que es bueno, Asís, que nos cuentes. ¿Por qué hay una demanda desde vuestro colectivo y desde las organizaciones de apoyo a los inmigrantes, como Casa Nostra, Casa Vostra y otras tantas, que demandan la regularización ya de la inmigración en este país? Darle una situación regular, legal, a los inmigrantes, a los que aportáis vuestra fuerza de trabajo y vuestro valor como seres humanos en estos momentos. Hola, primero me gustaría darte las gracias por darnos esa oportunidad, ¿no? De lanzar nuestro mensaje que llegue a el máximo número posible, ¿no? De gente. Antes de empezar, me gustaría recordar que hoy, día 25 de mayo, es el día que se celebra Día de África. Y me gustaría felicitar a todas las personas africanas, sobre todo a las personas de la diáspora, decirle que el futuro de este mundo está en África y está en las manos de los africanos y africanas. Y así que os deseo todo lo mejor que pueda existir y que tarde o temprano tengamos en cuenta que tenemos que devolver a esta tierra llena de sabiduría, llena de humildades, llena de recursos. Y esto, viva África. Viva Mamá África, efectivamente. Un continente al que le debemos mucho y al que hemos expoliado tanto de recursos como de seres humanos durante siglos a través de la trata de esclavos. Y hay una deuda histórica con África y con los africanos. Hay una deuda histórica con la humanidad en general. Y de eso va el asunto de regularización ya, ¿no? Claro. Yo quisiera que antes de que nos des más detalles, porque sé que tú evidentemente controlas este tema mucho más que yo. Yo sí quiero poner sobre la mesa una opinión que es mía, propia, personal. No podemos salir de esto si no salimos todos, si no salimos juntos. O sea, el virus, claro que entiende de clases sociales y claro que entiende de bolsas de pobreza y de marginación. Y mientras no ayudemos a acabar con esas bolsas de pobreza, mientras no regularicemos a todos los seres humanos, el virus va a estar ahí y afectará por igual a los que tienen y a los que no tienen. Eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza. ¿No, Asís? Claro,
Claro, por esto nosotros, desde que ha llegado esta crisis, hemos puesto a trabajar, no a hacer discursos diciendo que vamos a poner, no vamos a dejar a nadie atrás, solo haciéndolo como discurso, sino también hemos puesto a trabajar para no dejar a las más vulnerables, o sea, que las que suelen estar detrás, hemos empezado a trabajar para darles una oportunidad de resistir durante esta crisis, ¿no? Darles una oportunidad de salir adelante. Y que, aparte de esto también, que lo hemos hecho desde nuestro colectivo, el Sindicato Mantero, si me permitas también presento un poco el sindicato, el objetivo del sindicato, porque somos un colectivo que nació en 2015, que nosotros desde que llegamos a España, teníamos el objetivo de venir a trabajar. Porque yo, por ejemplo, la idea que tenía de llegar a España era como me venían rumores de que España necesitaban trabajadores en los campos. Yo estaba en Mauritania trabajando de pescador. Y como cuando me llegaron esos rumores, decía, pues bien, igual como no tenía oportunidad de conseguir un visado para viajar a Europa. Habiéndolo pedido muchas veces y siempre me lo negaban en la Embajada de Francia, esto me empujó a ir a Mauritania. Y cuando llegaron esos rumores, dije, pues eso es igual es una oportunidad para que yo pueda alcanzar a la tierra europea. Y así fue. Cogí el cayuco con otras personas, llegué a España. Desgraciadamente me deportaron ese primer viaje en el año 2006 y después de 3 meses volví a intentarlo. Igualmente me volvieron a deportar la Policía Nacional y hasta el tercer viaje no logré que la policía, en vez de deportarme a Senegal, me lleva a Madrid, la península. Entonces así fue. Yo llegué a España con ese objetivo. Entonces, el primer día que llegué a Madrid, bueno, me preguntaron si conociera una persona aquí. No conocía a ninguno. Un compañero de viaje, por suerte, me pasó el contacto de sus compañeros que vivían en Barcelona y así vine aquí a Barcelona. El primer día que llegué aquí preguntando para ir a los campos, me dijeron que aquí no funciona así. Se pusieron a reír como como es muy nuevo, ¿no? No sabe nada cómo funciona el campo, ¿no? Y bueno, me dijeron que tiene que estar como mínimo 3 años para poder regularizar tu situación y empezar a buscar trabajo. Y eso me hizo como un shock, ¿no? Que durante esos 3 años, ¿qué es lo que podría hacer para sobrevivir, ¿no? Y así fue, pues durante 8 meses buscando trabajo en negro, no encontraba nada, y hasta un día encontré a los manteros. Ellos me enseñaron la venta ambulante, porque siempre lo que decimos es que la manta nos ayuda a evitar caer en la delincuencia, en ir a robar, en ir a pedir limosnas en la calle. Entonces es como un trabajo muy, muy, muy sagrado para nosotros, porque es la que nos da la dignidad. Es, digamos, la red que impide que caigáis en una marginación mayor, que caigáis ya directamente en la delincuencia, supongo, como cualquier Exactamente. persona a la que no le dan ninguna salida legal a su día a día, ¿no? Claro. Y aquí también es muy importante aclarar, porque muchas personas piensan de que los manteros somos una red de mafia, ¿no? Nos controlan una red de mafia. Y yo les aseguro que, como yo, lo que me pasó a mí, que un mantero me ayudó a comprar las primeras mercaderías para empezar a trabajar, ganarme la vida, y después devolverle ese dinero invertido, es la que pasa a todos los manteros. Nosotros nos hemos organizado de alguna manera que con la ayuda mutua ayudamos a que las personas recién llegadas no caen en estas
estas delincuencias. O sea, es una red de solidaridad. Exactamente, exactamente. De hecho, nosotros, es una educación que traemos desde nuestro país. La ayuda mutua lo tenemos en nuestra sangre, porque sabemos... Es un rasgo cultural, ¿no?, africano, la vida en común, en la comunidad, la ayuda mutua, ¿no? Exactamente. Y pues así fue, yo poco a poco iba aprendiendo a vender. Un día la policía me detiene, otro día me coge solo la mercancía y me dice de la casa. Bueno, así poco a poco iba aprendiendo a escaparme de la policía, ¿no? Pero lo más importante de esto es que después hemos visto la necesidad de organizarnos, ¿no?, de visibilizar, porque hacer la venta ambulante implica aguantar todo tipo de violencia física, no solamente física, sino también psicológica, ¿no? Y esto, los manteros lo saben perfectamente y, bueno, han decidido esta vida en vez de hacer lo otro o ir a vender droga, lo que sea. Pero es muy difícil. Entonces, eso es lo que nos ha animado a crear nuestra organización para salir adelante. Y solamente, no solamente para nosotros, sino también para las otras personas, las nuevas generaciones que vendrán aquí. Porque queremos trabajar de una manera, construir unas bases que las otras personas que lleguen aquí puedan tener el camino, puedan tener la libertad total de aportar y de trabajar. Pero creo que es interesante, veo algunas preguntas y a veces hay gente que pregunta cosas obvias, dice, y no pueden trabajar. Bueno, es interesante poner de manifiesto que esta red de solidaridad de los manteros se produce porque no tenéis acceso a un trabajo legal, porque no tenéis una regularización de papeles. No existís legalmente en este país, ¿no? Ese es el gran problema de que nos lleva a pedir la regularización ya, ¿no? Dar una legalidad a vuestra estancia en este país para que podáis acceder a trabajos legales. Claro, porque cuando vemos el mantero... Perdona, porque es que hay veces que me leo cosas que pregunta la gente. O sea, tú no eres mantero porque es el sueño de tu vida. Tú eres mantero porque te has tenido que organizar con otros compañeros de esa manera para sobrevivir, porque te niegan la legalidad. Y sin la legalidad de unos papeles, tú no puedes acceder a un puesto de trabajo. ¿Me equivoco? Claro. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el mantero, no? ¿Por qué la persona hace de mantera? Entonces, aquí, esta pregunta, quien lo sabe responder, realmente tendrá la capacidad de hacer mejorar este país, porque todos lo que queremos es mejorar esta sociedad, ¿no? Todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Entonces, hay que buscar una respuesta para esta pregunta. ¿Por qué las personas tengan que hacer la venta ambulante, ¿no? Y no trabajar? Porque hay una ley de extranjería que nos impide trabajar. Nosotros queremos pagar impuestos, queremos aportar lo que hemos hecho siempre, ¿no? Aportar nuestro grano de arena cuando hace falta. Entonces, todas estas situaciones, nosotros creemos que no es solamente una lucha de los inmigrantes o una lucha de las personas más vulnerables, sino tiene que ser una lucha de todas las personas de aquí, ¿no? Porque si yo trabajo, cotizo, eso ayudará a las personas españolas, a las personas, a la jubilación, ¿no?, de este país. Y eso es un gran aporte. De hecho, hay estudios que demuestran que los inmigrantes reciben menos de lo que aportan. O sea, que aportamos más de lo que el gobierno nos da. Claro, por supuesto que recibir menos porque no sois legales, porque no tenéis derecho a nada o a casi nada. Los ilegales y los legales, además. Claro, por eso, exactamente. Bueno, la parte legal, por supuesto, pero yo quiero centrar esto porque me parece muy interesante en el tema de la regularización ya. ¿Por qué necesitamos regularizar la inmigración en este país? En un país con una pirámide demográfica envejecida,
en un país con una tasa de reposición demográfica, con una tasa de natalidad muy baja, y en un país donde hay que pagar un sistema de pensiones que difícilmente se va a poder pagar si no se incluye en ese sistema de la seguridad social a todo el que trabaje en este país. Entonces, ¿qué así es? Cuéntamelo para que lo sepa todo el mundo. ¿Por qué no os dan los papeles? ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es el truco? Incluso este gobierno, ¿por qué no accede a regularizar a los inmigrantes? A estos inmigrantes que leemos todos los días, hay problemas para recoger los cultivos. Hay problemas para cosechar, hay problemas para recoger la fruta. ¿Por qué no de una vez se regulariza a los inmigrantes de este país? Hay que tener en cuenta que Europa en general es una sociedad basada en una estructura racista. Europa en general. Y eso es lo que lleva que crean unas leyes que impide, lo que hace es ofrecer unas trabas para que las personas del sur global, de los países africanos sobre todo, tengan dificultades para avanzar. Entonces, esos problemas no solamente están en Europa, sino desde nuestros países, desde este sistema, ¿no?, global que expulsa a los africanos a salir de sus tierras a buscar una vida mejor en Europa. ¿Por qué África es la tierra más rica del mundo y nosotros tengamos que salir y arriesgarnos nuestras vidas muriendo en el mar? De hecho, es la misma historia desde la esclavitud que nos forzaban a ir a trabajar fuera. Algunos se mueren en el camino, que ahora en la época del neocolonialismo, ahora es peor, porque te obligan a salir tú misma y la mayoría se mueren en el camino. Es la misma historia que está repitiendo. Entonces, aquí el problema es esto. Hay un racismo institucional que realmente nos está castigando a las personas más vulnerables. Entonces, nosotros desde aquí hemos visto como urgente organizarnos y trabajar para sensibilizar a la población, cambiar esa mentalidad, porque a veces las personas no acaban de entender realmente las causas, ¿no? Y piensan de que los problemas no son parte de los problemas. O sea, que los problemas son problemas de los otros y no les importa. Y yo creo que es una equivocación. Si tu vecino, por ejemplo, se le quema la casa, si no le ayudas a apagar ese fuego, acabará quemando tu casa. Eso es lo que pasa entre Europa y África. África, todo el problemático que tenemos allá, si los europeos no se juntan de una vez por todas para resolver esos problemas y distribuir de manera justa todas las riquezas africanas, creo que el problema es será más difícil para Europa que los africanos. Y nosotros ya estamos acostumbrados. El problema ahora es que Europa, que no están acostumbrados del sufrimiento, una vez que llegue, esos problemas que el mundo occidental está implantando en las tierras africanas, llegue aquí. Ojalá que antes. Parece que se ha cortado. Ojalá que de una vez por todas cambiamos nuestra mentalidad y que aprendamos de los errores que hemos hecho y que de una vez por todas podamos vivir de una manera más humana entre todas, ¿no? Bueno, es que yo creo que ese es uno de los puntos que hay que poner siempre, no hay que cansarse de decirlo, aunque sea una obviedad, aunque sea una cosa que cae por su peso o que debería caer por su peso si eres un ser humano decente. Y es que ningún ser humano es ilegal.
No hay seres humanos de primera, no hay seres humanos de segunda. Todos los seres humanos deberían tener los mismos derechos. Claro. Y yo estoy contigo, Asís. Hay una cosa que es muy importante. Y ahora voy a hablar un poco de España respecto a esto y retomamos lo de regularización ya, porque me parece que eso es lo importante. Este país necesita a los inmigrantes. Y necesita que los inmigrantes tengan unas condiciones de vida y de trabajo dignas. Necesita que sean agentes efectivos en nuestra economía y en nuestra sociedad. Necesita sacarlos de la marginación. Y necesitamos otra cosa que podemos aprender mucho de gente como vosotros. Ahora que se están viendo tantas colas de gente en los barrios de Madrid o de otras ciudades de España, gente haciendo colas para conseguir comida, y nos estamos dando cuenta que lo que salva realmente al pueblo siempre es el pueblo, es la solidaridad entre la gente, la que acaba rescatando a la gente. Deberíamos aprender de ese sentimiento comunitario, de crear esas redes de apoyo, esas redes que impidan lo que tú dices, que si tu casa, si la casa de tu vecino se incendia, se queme tu casa, que si tu vecino cae en la miseria, tú caigas en la miseria detrás. Es necesario que nos pongamos en estos momentos en los que hay tanta gente, además. Yo estoy de acuerdo contigo, Asís, por supuesto que hay un racismo estructural en toda Europa, en todo el Occidente, en toda la cultura europea. Pero hay que combatirlo. Está en nosotros intentar combatirlo, intentar explicarle a la gente que eso no tiene ningún sentido y que estamos viviendo momentos donde hay mucha gente interesada en separarnos, en volver a hacer separaciones o en acentuar las separaciones que ya hay entre seres humanos en función de su clase social y de su raza. Porque hay una cosa que a veces perdemos mucho de vista, y voy a frivolizar un poco, pero es un ejemplo que se entiende muy bien. El racismo es una coartada de algo mucho más profundo, que es el clasismo. Si tú eres vamos a recurrir a la caricatura, que a veces ayuda a entender estas cosas, si tú eres un magrebí pobre, eres un moro de mierda. Si eres un jeque de los Emiratos, eres un árabe. Si tú eres un inmigrante que has llegado aquí en un cayuco, eres un negro de mierda. Si eres un afroamericano millonario, jugador de la NBA, eres un modelo a seguir, o un rapero, o un no sé qué. O sea, en el fondo, detrás de ese racismo, hay algo todavía más profundo o que tiene la misma importancia y que retroalimenta al otro, que es el clasismo, la aporofobia, el miedo a la pobreza, la negación de la pobreza. Por eso necesitamos así es eso, necesitamos tener claro eso, establecer redes de solidaridad, establecer puntos de encuentro. Y insisto, este país necesita la inmigración y necesita dar unas condiciones dignas de vida a los inmigrantes. Necesitamos regularizar ya a todas estas personas. Porque ningún ser humano tiene que ser ilegal, nunca. Eso es inviable. Y lo demás son discursos de odio y discursos clasistas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, hay una cosa que la población tiene que tener muy en cuenta, muy claro, que el hecho de cerrar las fronteras a otro país por el hecho de que sea pobre, esto nadie se beneficia. Y en realidad empobrece el propio país económicamente, culturalmente, socialmente. Si cerramos nuestras fronteras a otro país, lo que realmente se consiga, ¿sabes lo que es? Es ampliar el racismo, ampliar la xenofobia. Entonces, ¿cuál es la más beneficioso? Intentar a vivir de manera solidaria, de vivir conjuntamente, porque el problema ahora de las fronteras, imagínate, España ahora mismo
prioriza más la defensa que el gasto social. Por ejemplo, el año pasado, España, ¿cuánto ha gastado en gasto militar? Leí un artículo que aclaró diciendo que en el año 2019, España ha gastado más de 20 mil millones de armas. Uh-huh. Y esto me hace pensar, entonces, ¿cuánto debe gastar para la salud? Por ejemplo, ahora, por ejemplo, en esta situación de pandemia por el COVID-19, España solo ha invertido 125 millones de euros para encontrar una vacuna para ayudar a su población. Entonces, pensemos, ¿qué pasaría si todo ese dinero que gastamos, que destinamos al gasto militar, lo invirtiéramos en la educación? Pues harían cosas muy buenas, porque este país necesita al menos tres generaciones de inversión en cultura, en gasto social y en educación para dejar atrás el fascismo. Así que sería importante que eso pasara. Pero has dicho una cosa que me parece que es muy interesante recalcar. Ahora que todos acabamos de salir, más o menos, o estamos saliendo de este confinamiento, ahora que ha habido, afortunadamente, y sigue habiendo mucha gente que aplaude en los balcones el esfuerzo de los sanitarios, ahora que la gente, por lo menos la gente que tiene algo en el corazón y algo en la cabeza, ha vuelto a descubrir la importancia de la sanidad pública, de lo público y de la inversión en ciencia, ¿por qué permitimos que haya bolsas de marginación que son bolsas, que son reservorios perfectos para la transmisión del COVID-19? Con esto quiero decir, cuando ves las imágenes, las condiciones de hacinamiento en la que viven, de falta de higiene absoluta en la que viven los inmigrantes que ocupan de recoger la comida que comemos nosotros todos los días, ahí no puede haber ninguna barrera a la extensión de ningún virus. Es imposible. ¿Por qué permitimos que eso pase? ¿Por qué no regularizar a esas personas? ¿Por qué no darles unas condiciones de vida dignas? Si no hacemos eso, es imposible que el virus desaparezca. No puede desaparecer. Esa es una gran razón. Incluso hay veces que la gente entiende mejor que los razonamientos humanitarios, las llamadas a un sano egoísmo. Si queremos dejar esto atrás, tenemos que salir todos. Y para eso hace falta regularizar a los inmigrantes. Acabar con esas bolsas de pobreza y de marginación y de exclusión. Porque eso no solo es indignante desde un punto de vista humanitario, es también muy peligroso desde un punto de vista sanitario. El ministro Escrivá de la Inmigración y de la Inclusión Social, lo que acaba de decir es que van a extender, en vez de responder a nuestras demandas, lo que dicen, antes de que van a extender, primero dijo que hicieron un pacto europeo que no permita a ningún país de la Unión Europea hacer una regularización de manera general. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente tenemos que escuchar lo que dice una ley antes de resolver unas necesidades humanas urgentes de las personas? O sea que las leyes tenemos que permitir que las leyes estén por encima de los derechos humanos. No debería ser así, pero muchas veces las leyes se hacen para eso. Las leyes se hacen para preservar las situaciones de desigualdad que permiten tener a trabajadores en condiciones de semiesclavitud para beneficiar a unas pocas personas. Mi pregunta es otra. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se le puede
¿cómo se puede coordinar una acción que demande a este gobierno la regularización ya? Yo creo que... Perdona, te interrumpo una última cosa. Ya sabemos lo que van a decir, ya sabemos qué van a decir. Hay una ley europea, hay no sé... Bueno, muy bien, ya lo sabemos. ¿Cómo podemos sobrepasar ese obstáculo, superar ese obstáculo? Plantear una acción coordinada contra eso para exigir la regularización ya de los inmigrantes. Yo creo que primero debemos recordarles las declaraciones universales de los derechos humanos que entre todos los países escribieron, que uno de esos artículos dijo que todas las personas nacemos de igual derechos y libertades, y que todas las personas tenemos derechos a viajar, a circular libremente y buscar nuestra residencia en cualquier otro país. Entonces, son nuestros derechos que entre todos hemos acordado. Entonces, si lo olvidan, les tenemos que recordar. A ver si tienen la capacidad de entender ya de la necesidad humana que estemos hablando. Es que, además, regularizar a los inmigrantes es beneficioso para este mismo país. Yo no entiendo el por qué tienen que pensarlo de nuevo para responder esas demandas, ¿no? Mm. Y lo que decía antes, las personas regularizadas que obtengan el trabajo se beneficia más este país que el propio migrante. Acláranos una cosa, porque preguntan aquí. En Italia y en Portugal ha habido regularizaciones, han sido verdaderas, han sido reales. ¿Cómo ha sido? ¿Qué se ha hecho en Italia y Portugal que no se pueda hacer aquí? Mira, lo que ha hecho Portugal e Italia son similares. Han regularizado de manera temporal a algunas personas, no generales. Y nosotros aquí no estamos pidiendo esto. Estamos pidiendo una regularización permanente, general y sin condiciones. Porque hasta ahora la ley de extranjería lo que exigía es que tengamos 3 años de empadronamiento en el territorio español, con un contrato de 1 año, y tengamos un arraigo social. Cosas que si tú llegas aquí y no puedes trabajar, acabarás haciendo la venta ambulante, acabarás robando o acabarás delinquiendo. Cosas que te da más antecedentes policiales. Y cuando llegues a cumplir los 3 años, te dicen, no, es que tú tienes antecedentes policiales y no te podemos regularizar. Es como un pescado que se muere en la cola, ¿no? Entonces, claro. son trabas que se han hecho de manera muy inteligente para ofrecer esas dificultades a los inmigrantes. Un círculo vicioso, ¿no? No hay manera de escapar de esa rueda, ¿no? O sea, estás condenado a vivir en la marginación, con lo cual estás condenado a ser criminalizado, y con lo cual, cuando eres criminalizado, ya no puedes optar a esos papeles. Esa es la situación por la que atraviesa todo el colectivo de la inmigración ilegal en este país en este momento, ¿no? Es casi imposible conseguir papeles, ¿no? Así es. Y por eso, lo que decía el ministro Escrivá, en vez de responder nuestras demandas, dijo que, de hecho es justo hoy, que van a extender a las residencias, las autorizaciones de residencia y de trabajo, a las personas extuteladas que tengan entre 18 y 21 años, para que puedan ir a trabajar en los campos. Pero esas tarjetas también son temporales. Porque entendemos que una vez se acabe esa temporada, yo creo que esa temporada, yo creo que podrán ampliar ese tiempo o no, podrían renovarles ese documento o no. Entonces, nosotros queremos que ahora mismo estamos en situaciones de excepcional que no nos pueden vender otros discursos que priorice a la ley y no la vida de los inmigrantes. Creemos que ahora mismo
España necesita a los inmigrantes y los inmigrantes necesitan regularizar su situación para poder no solamente ir a trabajar, sino la persona que tenga que no tenga documento siempre está con el miedo de que la policía le puede identificar y le lleve un CIE. Es verdad que ahora mismo están cerrados los CIEs, pero una persona sin documento siempre tiene miedo de circular en la calle. Siempre, si no tienes documento, no tienes empadronamiento, no tienes ningún documento, tampoco puedes acceder a la sanidad. Porque para tener la tarjeta sanitaria necesitas tener el empadronamiento, necesitas tener una casa fija donde vivir, ¿no? Y ahora mismo hay personas que viven en la calle. ¿Cuánto más o menos, supongo que tenéis un cálculo aproximado, cuántas personas están en esta situación en España ahora mismo de ilegalidad? Yo creo que hay, después de los estudios, hemos calculado unas 600.000 personas. Ajá. Que están en la situación irregular en España. Y yo creo que esas 600.000 personas... Imaginemos que... Esas 600.000 personas, por lo que tú me cuentas, pues, vamos a dejar esto claro, no tienen derecho a una tarjeta sanitaria. Depende, porque si tú tienes tu pasaporte y tienes una casa domiciliaria fija, ¿no? Tienes el empadronamiento, con eso puedes acceder a la sanidad. Pero no es la mayoría de ese colectivo, entiendo. Eso no es la mayoría de esas personas. Creo que no. Espero que no. Pero lo más importante es que la persona tenga la oportunidad de conseguir un trabajo. Porque sí, pero eso es evidente, porque ese es un problema, o sea, es una condición sine qua non para la dignidad de cualquier ser humano, poder tener acceso a un trabajo. Pero yo quiero incidir en esto, porque estamos en la época de una pandemia global, de una crisis sanitaria, y tenemos cientos de miles de personas que no tienen derecho a una tarjeta sanitaria. Eso es un peligro. Eso es un peligro. Y son personas que necesitamos, personas que hacen que nuestra sociedad funcione, que hacen los trabajos que muchos españoles, tan patriotas, ellos no quieren hacer, porque están muy marcados, porque son trabajos muy duros, porque se hacen en condiciones casi de esclavitud. O sea, hay cientos de miles de personas a las que se mantiene de una manera consciente en una marginación que los deja fuera del sistema de salud, dentro de una crisis sanitaria. Entonces, si no bastan las razones, si no basta la humanidad, si no basta el pensar que todos los seres humanos merecen una vida digna, la gente que se niega a estas regularizaciones o que vota en contra de estos procesos debería tener en cuenta el peligro que implica tener a cientos de miles de personas fuera del sistema de salud. Claro. Y además, hay una cosa muy importante que hay que aclarar, es que el gobierno este viernes va a aprobar unos ingresos mínimos vitales. Para su objetivo es destinarlo a las personas refugiadas. Sus discursos son estos, que estos ingresos mínimos es para estas personas refugiadas. Pero nos preguntamos, las otras personas que no han pedido el asilo, pero están en situaciones irregular, ¿qué van a hacer con estas personas? Por eso ahí está la necesidad, porque creemos que a veces el gobierno juega con el sentimiento de las personas, ¿no? Cuando estamos hablando de la vulnerabilidad, estamos hablando de todas las personas que están en esa situación vulnerable. No que nos intentan dividir diciendo que ese es más vulnerable que otro. El hecho de no tener papeles nos une a todas las personas que no tengamos papeles. Estamos en las mismas situaciones. Entonces, pedimos que esos ingresos mínimo vital que van a aprobar, pedimos que sea, por favor, para todas las personas que la necesiten, no para que ellos elijan.
porque durante esta crisis, lo que decías antes, las personas que no demos oportunidad de pasar esta crisis, lo que hará, si no les damos oportunidad de pasar esta crisis, es que esto nos podría perjudicar a nosotros, porque no tendrán protección para esta pandemia, no tendrán recursos para pagar sus alquileres, cosas que acabarán en la calle. Entonces, ¿quién se beneficia con esto? ¿Quién se beneficia? Nadie se beneficia. Nuestra sociedad, estamos en épocas que no debemos permitir que nadie duerma en la calle. Y hoy hay personas que duerman en la calle. Parece que el gobierno hace de vista gorda y hace de no ver a esta parte. Pero esta parte le recordamos que es parte de esta sociedad. España tiene que reconocer a las personas, a la pobreza. Tiene que incluir a estas personas, porque son parte de esta sociedad. Entonces, eso es lo que pedimos. Y también las personas que vienen aquí a pedir asilo en Ceuta y Melilla, ahora mismo hay personas que no les aceptan la demanda de asilo. Entonces, les estamos pidiendo que les acepte estas demandas. Hay centenares de personas que llevan más de un año pidiendo esto y no les han dado ninguna respuesta. Y ahora peor con esta situación de la pandemia. Porque ahora mismo podemos decir que desde que empezó esto, la extranjería ha cerrado todas sus puertas a los inmigrantes. Y hay unos trámites que te obligan tú como inmigrante a presentarlo de manera presencial. Ajá. Como esta demanda de asilo. ¿Y las oficinas están cerradas? Y las oficinas están cerradas. Perdona, se me había parado. Me estoy quedando sin batería. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Asís? ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que ahora mismo la campaña de regularización ya, que ahora se ha sumado centenares de personas, que aprovecho de decir que no somos ONGs, somos unas organizaciones, somos inmigrantes autoorganizados, ¿no? Y entre hombres y mujeres, jóvenes, gente mayor, que hemos lanzado esta campaña y pedimos apoyo a toda la sociedad. Aquí están los ONGs, están a algunos partidos políticos, están a muchísimas personas. Y yo creo que imaginemos que toda España dijera lo mismo, regularización ya. Así el gobierno no podrá mirar hacia otro lado. Entonces pedimos que esa lucha no sea solamente de las personas vulnerables, de los inmigrantes, sino que las personas autóctonas también, pedimos que se sumen, que apoyen y que vean la necesidad de que todas tengamos las mismas oportunidades. Eso siempre ha sido una necesidad, pero ahora con esta crisis, aún más. No tenemos que dejar nadie atrás, lo que dijo el gobierno. Pero eso no tiene que ser solamente discursos, tienen que ser también hechos reales. Y creemos que esto, estamos haciendo presión desde regularización ya. Pero esta presión, necesitamos más fuerza. Necesitamos más fuerza, necesitamos personas sensibles que se sumen y que nos ayuden a conseguir lo que estamos pidiendo. Que, repito, se beneficia a este país más que los propios inmigrantes. Bueno, yo creo que
Yo creo que hay que hacer cualquier cosa que sirva para ayudar, para difundir vuestro mensaje, porque creo que es un mensaje necesario, es un mensaje humano, es un mensaje inteligente. No podemos dejar gente atrás. Con gente atrás no saldremos de esto. Yo, desde luego, así es en lo que pueda ayudar, contar conmigo. Para mí es un honor que hayáis querido hablar conmigo de esto, porque creo que es un tema. La posición que tomemos como país respecto a este tema, a asuntos como este, nos define como sociedad. Y en un momento en el que hay tanta gente propagando mensajes de odio, mensajes de separación, mensajes de exclusión, tenemos que recuperar los espacios de encuentro, los espacios de discusión, los espacios de debate. Tenemos que apoyar las causas que pensamos que son justas. Tenemos que moverlas, difundirlas. Y tenemos que exigírselas al gobierno. Al gobierno, sea cual sea el gobierno. Lo que es de justicia y hay que demandarlo. Así que yo, por supuesto, a vuestra disposición en lo que pueda ayudar para en la medida de mis fuerzas, ayudar a difundir vuestra reclamación y sí, exigirle a este gobierno, que es un gobierno que además, es verdad, es un gobierno que trae en su programa discursos de no dejar a nadie atrás. Bueno, pues a veces no, siempre hay que pasar del discurso al hecho. Y ahora está esta exigencia de regularización ya, de legalización de los inmigrantes de este país, de los ilegales que viven en este país. Es una magnífica ocasión para demostrar que eso es algo más que palabras. Entonces, a pesar de todo esto que nos está pasando por el hecho de no tener papeles, me gustaría recordar lo que hemos hecho también, porque nosotros no estamos aquí solo pidiendo, ¿eh? Estamos también, hemos podido aportar en su momento, nuestro grano de arena. Desde que empezó esta crisis, nosotros hemos desmontado nuestra tienda donde vendíamos las camisetas de la marca Top Manta. Hemos desmontado esa tienda y hemos empezado a fabricar productos sanitarios. Y hemos distribuido más de 14.000 productos entre batas y mascarillas, entre hospitales, centros de cuidados y personas vulnerables. Y eso lo han hecho los propios manteros que están exigiendo ahora mismo que les regularicen su situación. Entonces, y paralelamente a esto, nosotros, el hecho de ver que las personas excluidas socialmente no tienen acceso a ese ingreso mínimo vital, a ninguna renta garantizada para la ciudadanía, nosotros lanzamos un banco de alimento mantero que, gracias a la gran red solidaridad que tenemos, hemos conseguido a ayudar a dar alimentos a más de 400 familias. Entonces, imaginemos, ¿no?, que la importancia de unirnos, ¿no?, de unir nuestras fuerzas, sobre todo durante esa crisis, ¿no?, más que nunca. Y esto también quiero recordar que cuando nos hablan de una crisis económica, queremos recordar que no tenemos que tener miedo por una crisis que venga. El otro día, un compañero nuestro, Lamin Sarr, lo dijo, que no cree en crisis porque siempre que la madre tierra responda a las necesidades humanas, no hay crisis que valga. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo que quiero decir es que tenemos que tener la capacidad de responder cualquier crisis. Porque es verdad que son crisis desde el mundo, desde el capitalismo, ¿no?, que nos está esclavizando a todas, que está permitiendo, que sigue permitiendo la esclavitud. Entonces, nosotros tenemos que ser más inteligentes y crear algo nuestro. Algo nuestro Efectivamente. no es más que
más que crear nuestra economía social y solidaria. Es la única manera que nos salvará a enfrentar cualquier. Es que acabas de decir algo tan importante, Asís, creo. Es cierto, o sea, tú conectas la televisión, conectas la radio y todo es el apocalipsis, la crisis terrible. Señores, señoras, hay una crisis, va a haber una crisis. Hay gente que vive siempre en crisis. Lo que hay es una crisis del sistema económico capitalista. Y frente a esa crisis, y tenemos la experiencia de la crisis del 2008, tenemos que aprender. Tenemos que aprender, por ejemplo, de Asís y sus compañeros. Tenemos que aprender de los bancos de alimentos de los barrios. Tenemos que aprender de crear, tenemos que aprender a crear redes de solidaridad, porque eso es lo único que nos va a salvar, que va a salvar a la mayoría de las personas en una situación de crisis. Hay crisis, sí, hay crisis de un modelo que nos publicitan y que nos venden y que nos meten en la cabeza a través de la televisión, a través de los medios de comunicación. Claro que está en crisis. Pero hay gente que no ha conocido en su vida otra cosa que no sea la crisis, la pobreza. Así que estas crisis también son oportunidades de recuperar nociones como la importancia de lo público, la importancia de la sanidad pública, la importancia de la solidaridad, la importancia de los espacios de encuentro. De recuperar todo eso, de recuperar una conciencia humanitaria que mucha gente ha perdido o tiene dormida, porque se la han dormido, porque todos recibimos todos los días un bombardeo de mal disimulado individualismo que nos traslada un mensaje de, bueno, si me salvo yo, ¿qué me importa lo que le pasa a los demás? De esto no saldremos si no salimos todos juntos. Hay una crisis, sí. ¿Cómo se sale de esa crisis? Con solidaridad. Y dando dignidad a la gente que aporta. Dándole papeles. Reconociéndoles un estatus legal en nuestro país. Volvemos al asunto de la regularización. Es necesaria. Hay que exigírsela a los que mandan. Claro. No tenemos que esperar que nos salven, Carlos. Sí. Solo el pueblo salva al pueblo. Eso es una gran máxima. Exactamente. Y ese mensaje, precisamente, tenemos que entenderlo nosotros los africanos, porque muchas veces nos vienen con esos discursos, ¿no? De que vienen a salvar África, sobre todo cuando hay crisis. Cuando hay una crisis, y ahora mismo con esta crisis sanitaria, ahora empiezan a es triste ver cómo África la han convertido una tierra de experimento, ¿no? Se está hablando de llevar a nuevas vacunas a África para experimentar si va bien o no. Entonces, eso también se tiene que denunciar porque nosotros no somos animales. Somos personas como cualquier otra persona. Y no puede ser, y eso desgraciadamente también nuestros gobiernos corruptos lo aceptan, venden su pueblo y aceptan cualquier cosa que nos venda, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día escuché a Bill Gates diciendo que hay que reducir poblaciones porque la tierra ya no aguanta tanta población. Y esto, vi que hay unas organizaciones de salud que le han denunciado a OMS y a Bill Gates de regalar unas vacunas que lo que hace es reducir la capacidad de la evolución de las mujeres. Imaginemos hasta dónde hemos podido llegar. Solo para el dinero, solo por el dinero. Entonces, ahora mismo, eso es un mensaje para todos los africanos, que tenemos que creer en nosotros. Nosotros hemos vivido antes de que conozcamos a los occidentes. Antes de que viniera
los blancos a esclavizarnos a o a o a no sé, porque venían con la con el mensaje de civilizar a los africanos, ¿no? No sé si era antes de la esclavitud o después. Sea lo que sea, tenemos que ser, ahora tenemos que despertar nuestras mentes. Tenemos que ser despertados. Porque todo lo que nos salva, todo lo que nos protege, está al lado nuestro. África, por ejemplo, ahora el hecho de descubrir la Artemisa, de que por sus propiedades nos puede ayudar a protegernos del coronavirus y también curar de las personas que ya tienen coronavirus. Solo es una planta, es una bebida que se bebe. Y ahora mismo esto, la OMS no lo acepta esto. No lo acepta. ¿Cosas qué quiere decir? Entonces, necesitan más vendernos a sus, sus productos que nosotros aprovechamos de nuestros propios productos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ahora se está diciendo que el futuro del mundo está en África y que la tierra africana será la tierra futura, ¿no? Y esto... Realmente tenemos que, África es de todas las personas, no solamente para los africanos, es de todo el mundo. Entonces, entre todos tenemos que salvar este continente. No tenemos que permitir para todas las personas, ninguno tiene que permitir que explotan a ninguna parte de la tierra. No tenemos que permitir que ninguna sufra. Tenemos que aprender a vivir como hermanos o moriremos. Como ratas, como animales. No, esa es una gran verdad. O aprendemos a vivir como hermanos o moriremos como desconocidos. Así es. Bueno, Asís, creo que lo vamos a ir dejando aquí. Ha sido de verdad para mí un placer, un honor. He aprendido mucho de lo que me has explicado. Espero que haya servido para que la gente que nos ha oído, pues descubra cosas o se conciencie de cosas que hay que hacer. Reitero mi ofrecimiento en lo que yo os pueda ayudar, contad conmigo y ánimo. Ánimo porque vuestra lucha, al final, es la lucha de todos. La lucha por la humanidad y la lucha por la dignidad. Pues muchísimas gracias y a ti también te deseamos toda la suerte del mundo con tu vida, con tus proyectos y también a todas las personas que nos están mirando, que nos han acompañado durante este momento. Yo creo que lo hemos explicado lo que era más necesario, porque ahora mismo lo que hace falta es explicar a las personas para que entiendan, porque muchas veces les llegan informaciones que vienen de otros sectores que no les interesa realmente la vida humana. Entonces, lo que hacen simplemente es liarnos, volvernos locos. Y por eso es muy importante que seamos unidos y que cuidamos entre unos al otro. Muy bien, perfecto, amigo. Pues sí, un abrazo muy fuerte, seguid en vuestra lucha. Y señoras, señores, chicos, chicas, compañeras y compañeros, regularización ya. Regularización ya. Suerte, amigo. Hasta luego.